Hey, hola a todos, mi nombre es Mateo Moreno. Pendientes entonces del próximo capítulo. Hey, hola a todos, mi nombre es Mateo Moreno y soy un enfermo por las motos. Llevo más de 30 años en el mundo deportivo y en el mundo de la aventura. He participado en motocross, en enduro, incluso corrí velocidad también. Y los últimos años los dediqué a correr rally, de los cuales me llevó a participar en el Dakar. Soy el primer colombiano en la meta del Dakar, he participado 4 veces en moto y 3 más en la categoría de UTV. Digamos que me caracterizo por ser siempre un motociclista que no le encuentra excusa a nada. Me gusta montar en la moto que haya, pasear en la moto que haya. No siempre tengo que tener lo mejor, simplemente lo suficiente. Me encanta viajar. Actualmente he estado viajando mucho por Colombia, por otras partes del mundo. Y este ejercicio de Moto Survivor lo hacemos para compartir unas experiencias que hemos aprendido, unas enseñanzas que podemos llevar a todas las personas que se van a conectar a través de YouTube, desde de tips de manejo hasta cosas, cuidados de la moto, sobre todo la lubricación y elementos que tenés que tener como responsabilidad como usuario. Soy un usuario del diario de la moto, todos los días salgo al trabajo, al colegio a llevar a mi hija sobre una moto. Y los domingos también estoy haciendo algo relacionado con el motociclismo, si bien es que estoy montando por diversión, haciendo algún tipo de aventura corta o incluso restaurando alguna otra moto en esta pequeña cueva, que es a la vez un museo donde guardo una gran cantidad de cosas del pasado. Me encanta coleccionar cascos, me encanta vestirme bien, de buenos uniformes, usar muy buenas botas, buenas protección. Soy muy consciente de que el motociclismo es una disciplina que hay que tener algo de respeto, que es algo de peligrosa, pero conscientemente se puede llevar a través de los años sin sufrir grandes caídas. He tenido algunos accidentes leves, ligeros, uno que otro por ahí ya sí pasadito de fuerte, pero bueno, aquí seguimos por muchos años más, vamos a seguir en esto de la aventura. Me veo a corto plazo dándole un poquitico más al enduro. Me gusta ese enduro paseado, me gusta mucho coger una moto de enduro y llegar a algún lugar, pasar la noche, salir al otro lado, recorrerme todo Colombia. Colombia es un país cargado de unas rutas, de ríos, valles y montañas pues demasiado agradables para la montada. Entonces espero que esta cadena de videos, esta miniserie que estamos haciendo les guste. Hay pequeñas cosas, no nos cabe todo el conocimiento, no nos caben todos los detalles de precisión. Es con muchísimo gusto a ustedes, las personas conectadas. Pendientes entonces del próximo capítulo. Las grandes marcas son capaces de construir motos para diferentes usos. Y a través de diferentes comentarios de redes sociales hemos visto que la gente está marcando o tratando de encontrar una diferencia entre las motos de touring y las motos de aventura. Incluso los españoles, que hoy son campeones del mundo en enduro, motocross y MotoGP, se refieren a ellos como dos mundos diferentes. Vamos entonces a tratar de entrar en detalle cuál es la diferencia entre touring y aventura.